Medio kilo de este color costaba el sueldo completo de 3 años de un trabajador común, lo que lo hacía, gramo a gramo, una sustancia más costosa que el oro. Se trata del púrpura de Tiro, un color que junto al azul ultramar tienen el título de los colores más absurdamente costosos de la historia. Este se obtenía de la glándula hipobranquial de varias especies de caracoles marinos. El problema es que para obtener tan solo 30 gramos de este pigmento eran necesarios hasta 250.000 de estos caracoles, ya que cada caracol soltaba en promedio una sola gota de este color. Y para hacerlo aún más complicado, el color púrpura que se obtiene de cada caracol depende de la especie que te encuentres, como en los tazos. Pero eso sí, se podían hacer mezclas de distintas especies para obtener el color púrpura deseado. Por eso mismo, el púrpura desde la antigüedad hasta el día de hoy no está establecido propiamente como un color y es más bien un concepto cromático fluido, que se refiere a una gama de colores que pueden ir desde el rojo azulado, rojo intenso, magenta o hasta el rojo de la sangre coagulada. Gracias por estar aquí.